antes de darte la palabra, y a pedido de Juan Carlos Alderete, vicepresidente de la Comisión, del Frente de Todos, quiero pedirle a él que te salude y de ahí damos por ya a escucharte tu locución y después vamos a dar la apertura para las preguntas de los diputados que ya tenemos organizado. Gracias. Bueno, antes quería decir unas palabras antes de darle la bienvenida al compañero presidente del INAI, Mario Cafiero. Todos somos conscientes de que estamos atravesando una situación particularmente compleja. La crisis sanitaria del COVID nos profundiza la recesión de la economía y nos pone de manifiesto con toda crudeza una Argentina con severo desequilibrio económico y un delicado cuadro social. El gobierno ha tomado una serie de medidas acertadas para el cuidado de la población y para la contención y atención de las consecuencias económicas y sociales ocasionadas. Las cooperativas han sido históricamente en nuestro país y a nivel mundial un instrumento esencial para dar respuesta a la necesidad del pueblo en sistema económico que, como el nuestro, se caracteriza por una inaceptable desigualdad social. Por eso creo que las cooperativas constituyen un instrumento indispensable en momento este donde la lógica del mercado alienta el sálvese quien pueda, instrumento que las políticas públicas deben promover para dar respuesta a las más variables necesidades del pueblo argentino. Por eso tenemos que trabajar para que esta crisis no liquide a nuestras cooperativas y mutuales, porque miles de familias dependen de ellas. Las cooperativas son fuente laboral de miles de trabajadores, fundamentalmente porque serán de mucha importancia en la etapa que viene. Queremos decir que estamos para colaborar con el INAE para que la promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual se desarrolle con procesos sencillos y accesibles para todo el universo de trabajadores que conforman las cooperativas en nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, Mario Cafiero, por estar presente en el día de hoy. Gracias, Juan Carlos.